俺の好きだった自然や動物たちを守ってやってくれ。うわあ！もう許さないぞ、お前たち。Muy buenas, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends y hoy es el día. Hoy es el día en el que por fin ha llegado ya Gohan Super Saiyan 2 después de un día de espera de que nos anunciasen precisamente que llegaba esta nueva unidad. En el día de hoy repasaremos ya el banner dentro del juego, además de repasar rápidamente la raid, aunque ya os di todos los detalles de ayer, además de conocer que ya tenemos disponible ese equipamiento platino para Gohan Super Saiyan 2 y que tenemos que tratar de aprovechar el último día que es hoy de bonanza activo. Lo repasaremos todo, pero antes de empezar, como siempre, quiero deciros una vez más gracias a todos los que vi los vídeos, comentáis y dejáis vuestro que es importante para el crecimiento del canal. Y si no queréis perderos nada de todo lo que tiene que ver con Dragon Ball Legends, como las sumos que estarán subidas próximamente en el canal, así como esperemos un posible showcase, suscribiros para estar al día de todo. Y ahora sí, adelante. Empezamos por el apartado de las sumos, como no puede ser de otra manera, porque hoy ya por fin recibimos a Gohan Super Saiyan 2 Ultra, personaje muy esperado que por fin ha sido lanzado aquí en el juego en Dragon Ball Legends. Tenemos el banner disponible por 2 semanas, aquí podemos ver la fecha hasta el día 14 de marzo, ha sido lanzado un día después de su lanzamiento, de su anuncio, más bien. Y ya sabemos que el banner de Ultra son un coste de 3.000 cristales la rotación completa, tenemos un sparking garantizado por multi, el último step gratuito y el segundo step doble rate de personaje Ultra. Como ya vimos ayer, también los personajes acompañantes Legends Limit son Gohan Beast, que no es para nada mal LF dentro de este banner, como ya indiqué, a 7 estrellas o 2 rojas sigue haciendo buen papel, además Hybrid Saiyan es un equipo muy potente ahora mismo en el PvP. Tenemos a Cell Legends Limit, que sí, estábamos esperando que llegase el otro Cell morado, ya que no lo incluyeron en el banner de Super Vegeta, pero lo han vuelto a poner a él. Puede ser un indicativo de que la próxima semana vaya a recibir ese Zenkai, teniendo en cuenta que la campaña se extiende hasta el día 13 de marzo, por lo tanto la semana que viene podríamos tener el esperado Zenkai. Y también tenemos aquí a Gohan Mirai, personaje que también es potencia para recibir ese despertar Zenkai, así que cuidado, porque tampoco es mal personaje, ya lo sabemos, incluso algunas personas todavía se atreven a llevarlo en el PvP, y sigue más o menos rindiendo a altas estrellas, evidentemente, ya estamos hablando de cerca de 14, pero cuando reciba Zenkai, cuidado con este personaje, así como con Cell y con Gohan Beast, que sigue haciendo buen papel, y evidentemente teníamos que tener un LF que fuera un poquito más antiguo para que moleste a la hora de conseguir las summons. Ya sabéis que los banners de Ultra no suelen tener LFs muy agradecidos, pero igualmente, como digo, Mirai no es mal personaje, Cell está pendiente de su Zenkai y Gohan Beast es Gohan Beast. Los LFs cuentan con ese 0,5% de posibilidades, el nuevo personaje Ultra 0,35, y a partir de ahí ya la suerte decide de si nos llevamos a este personaje o no. Como ya sabemos, en los personajes destacados, es decir, si nos sale la animación de la nube, tendremos al nuevo Gohan, tenemos también a los LFs, es decir, nos sale la animación de la nube, ya estamos reduciendo a entre los 4 LFs y el nuevo Ultra. Y en cuanto a otro tipo de animaciones que nos garanticen el personaje nuevo, ya sabemos que Goku Blue perdiendo es personaje nuevo, así como Bardock, que en este caso da igual que sea en base o en Super Saiyan, porque solamente hay un personaje nuevo. Si sale Trunks también nos va a garantizar el personaje nuevo, así como Vegeta y Broly rompiendo la dimensión. Así que a ver cuál es la animación que nos toca en estas summons que haremos en el día de hoy para tratar de conseguir a la nueva unidad Ultra. Indicar aquí también que con la llegada de Gohan Super Saiyan 2 Ultra ya ha sido incluido también en la tier de personajes destacados dentro del PvP. Así que lo que nos espera de ahora en adelante con esta nueva unidad, cuidado. El personaje es muy bueno, por si estáis pensando en si tirar o no, ya leímos las habilidades. Es un personaje que evidentemente merece la pena, pero estamos hablando del formato de banner de Ultra, que es poco agradecido, ya que tampoco tenemos una garantía de conseguir al personaje. No tenemos el sistema Pity para poder comprarlo en tienda, así que es un gasto infinito de cristales, pero como digo, si conseguimos a la nueva unidad, salimos ganando y por mucho. Vamos a ver el resto del contenido que tenemos en el día de hoy, la llegada de la raid, y deciros en este momento ya, suerte, y que luego os espero en Twitch. Seguimos. Tenemos ya disponible la raid de formato global activo, donde lucharemos contra Cell para farmear todas las gomas de borrar que aprovecharemos en el último día de bonanza que tenemos activo en el día de hoy. Aquí tenemos la raid, que ya ha empezado un poquito también a farmearla, y tenemos que Cell es de afinidad azul, y aquí los personajes que contarán con ese bonus de daño. Por descontado tenemos a la nueva unidad Ultra, que además estará a favor de tipo respecto a Cell. Tenemos a Super Vegeta, que estará en desventaja, así como Super 17. Tenemos a Goku chiquito también. Tenemos a Android de 16. Habrá, contamos con ella también aquí, Pan, Gohan Super Saiyan 2 rojo, Cell Revival, que acaba de recibir su despertar Zenkai, así como Cell Free to Play como personajes que tienen ese bonus de daño, es decir, los personajes que tendremos que colocar como pegadores y que seguramente alguno de ellos nos garantice ese drop de monedas. Los pegadores sí o sí tienen que ser ellos los que están en el listado, porque si no os pueden hacer disban, es decir, rechazar vuestra petición para jugar la raid. En las recompensas que tenemos aquí de la raid tenemos las recompensas por daño mundial, que se desbloquearán una vez que acabe esta primera barra de vida, y a partir de aquí se irán generando barra tras barra, porque la raid finaliza cuando acaba el evento, dentro de 14 días, no finaliza
penaliza por vida, así que podemos estar farmeando hasta que se vaya la propia Raid. Como digo, una vez que bajemos la primera barra de vida, desbloquearemos las recompensas por daño mundial y por otro lado tenemos las recompensas de coraje, que tenemos que hacer un total de 10.000 puntos para llevarnos también aquí las monedas que tenemos disponible en esta Raid. Monedas que también conseguiremos con el drop, así como con las diarias, que no están garantizadas estas monedas, dependiendo de los personajes que vayamos a utilizar, más el drop del resto de los ítems que siempre contamos aquí. En los desafíos, como siempre, conseguir una colisión nexo, el dual impact, completar lo menos de 30 contadores y luchar utilizando un personaje que sea del arco de Zell para completar así todos los desafíos. Y os enseño aquí la formación que he hecho a la espera de hacer las sumos, donde tendría que utilizar a Gohan Super Saiyan 2 como personaje pegador. He utilizado a 16 porque estaría a favor de tipo, y en el banquillo los personajes que me van a dar también ese drop extra de monedas, haciendo un total de 160 en mi caso, a falta de hacer las sumos, como digo. Por un lado vamos a tener aquí los personajes que tienen ese bonus de daño, que son los que hemos visto en el primer listado, y por otro lado los personajes con extra, los que tienen, por un lado, el porcentaje para garantizarnos el drop de moneda, y por otro lado la cantidad. Por ejemplo, Super Vegeta estamos viendo que tiene ese 50% de garantía para darnos esa moneda, y la Raid ya cuenta con ese 50% de base, así que junto a Vegeta y el propio porcentaje que nos da la Raid ya tendríamos el 100% para garantizarnos la moneda. Y si no, ya tendríamos que estar buscando entre el resto de los personajes garantizarnos ese otro 50% en el caso de que no tengamos ni a Super Vegeta ni a Gohan Super Saiyan 2, tratando de utilizar como pegador a uno de los que hemos visto previamente en el listado. Así que revisad la noticia para ver qué personajes nos van a dar ese porcentaje de drop de monedas. Aquí tenemos el listado, teniendo en cuenta que algunos de los que nos van a dar ese porcentaje luego no nos van a dar cantidad de monedas, así que tratar de aprovechar los personajes que estén en ambos listados. Aquí tenemos los que nos garantizan las monedas y aquí los que nos van a dar cantidad de monedas, así que revisadlo bien. En mi caso ya habéis visto que, por ejemplo, a Black no lo tengo, ya son 20 monedas menos, o 10 si lo tenéis solamente a 5 estrellas, que me estaría llevando, pero he podido utilizar el resto de los personajes que tenemos después de Gohan Super Saiyan 2 Ultra y rellenar con los que tengo en la parte inferior, con esas 5 monedas, a la espera, como digo, de hacer las summons y de posiblemente agregar a Gohan Super Saiyan 2 Ultra para no solamente seguir garantizándome el drop de monedas, sino para darme más cantidad de monedas. Veremos qué pasa. Y en la tienda, una vez más, contamos con los 100 Z Powers de personaje Legends Limit, contamos aquí con 1000 cristales que van por pasos, tenemos los Z Power de personaje Sparking solamente una vez, 100, tenemos los Z Power de personaje Stream, serán 300 en total, tenemos la nueva frase para P en la que aparece Cell, ya lo vimos también el día de ayer, las monedas para intercambio de semillas, los núcleos y en la pestaña de otros lo que nos interesa, las monedas para intercambio de almas, monedas platino para canjear la energía, gomas de borrar que trataremos de farmearlas en el día de hoy, como veis ya ha empezado también, para aprovechar ese último día de bonanza, y el Zeni que también nos va a ayudar para ese refuerzo de equipamientos. Así que hoy a farmear sobre todo gomas de borrar para aprovechar ese último día de bonanza, también por el nuevo platino que hemos recibido hoy ya sí. Y aquí lo podemos encontrar en la pestaña reforzar, ya ha sido agregada la stage, ya ha sido habilitada más bien porque ayer ya estaba, para los personajes que sean Hybrid Saiyan y verde, donde como ya vimos ayer tenemos buenos porcentajes. En el primer slot tenemos defensa física y daño de técnica especial ese 10%, defensa de energía en un 30% en ese segundo slot y lo importante del tercero, ataque de energía en un 38%. Así que hoy vuelvo a repetir, aprovechando el bonanza y las gomas de la Raid, vamos a ver si conseguimos por un lado conseguir buenos porcentajes en ese primer slot, un 10% estaría muy bien, y tratar de farmearlo con las gomas de la Raid para sacar buenos porcentajes y equipárselo a Gohan para sacar todo su potencial. Y respecto a la Raid también tenemos misiones, pero en este caso no nos vamos a llevar cristales, donde podremos conseguir también 500 monedas por reclamar las recompensas diarias, es decir, cada día tendremos que hacer las 3 diarias para reclamar estas 500 monedas que nos van a venir muy bien también a la larga para poder farmear todo lo que tenemos en la tienda. Y por último, respecto a la Raid, indicaros también que podemos hacer las esquipiaciones, las 3 diarias con los tickets rojos si los disponéis, para ahorrarnos esas 3 partidas y conseguir así ese drop de monedas y algún ítem que nos toque por aquí. En mi caso me voy a esperar evidentemente a las summons por si tenemos a ese Gohan Super Saiyan 2 Ultra para tratar de aprovechar estas 3 esquipaciones que podemos hacer el día con los tickets rojos. Y como para las summons vamos a necesitar cristales, que no se os olvide revisar la gearbox, porque sí, tenemos 150 cristales más que nos repartieron el día de ayer por fallos que, como me comentasteis, además ellos publicaron en Twitter también y lo teníamos notificado dentro del juego, no podíamos acceder, teníamos ese error de conexión, así que por ello, y fueron bastante rápidos, nos repartieron 150 cristales más, todo va sumando para llegar a esa casi multi. Siendo sincera, todos los días firmaría una horita así que se vaya al juego, que vaya un error de conexión y que nos den 150 cristales cada día, no estaría nada mal, pero revisad la gearbox antes de que se marchen, que nos van a venir bien también para las summons del día de hoy. Y en otras noticias, deciros que en el día de hoy, dentro de unas horas, tendremos publicado en el juego que nos avisan de que empieza la temporada 5 de Dragon Ball The Breakers, donde llegarán Zamas y Goku Black como nuevos Riders a los que nos tendremos que enfrentar precisamente en este juego. Nos explican un poquito más acerca de nuevos personajes que puedan llegar aquí, además de los nuevos Riders, y respecto a esto también tenemos recompensas, por eso precisamente lo estoy indicando aquí. Esta noticia la tendremos disponible en el juego dentro de unas horas para avisarnos de esta llegada de Goku Black, así como de Zamasu, pero tenemos promoción en Twitter también. Con la llegada precisamente de la temporada 5, aquí tenemos el repost precisamente de Dragon Ball Legends, además de las cuentas oficiales de Dragon Ball The Breakers, así como Dokkan Battle, tenemos que llegar a la cantidad de 20.000 likes y repost para conseguir la recompensa
recompensa que tenemos aquí indicada por parte de Legends serán 100 cristales y Dokkan Battle 5 piedras también que tenemos por aquí. La campaña estará activa hasta el día 11 de marzo, así que no vamos a recibir los cristales antes de que se marche Owen seguramente, pero que sepáis que próximamente también tendremos disponibles 100 cristales más si alcanzamos la cantidad. Evidentemente se tiene en cuenta tanto cuentas inglesas como japonesas de los diferentes juegos, así que es muy posible que ya hayamos alcanzado esta cantidad, pero avisaros para que sepáis que próximamente son 100 cristales más que sumaremos. Y antes de finalizar el vídeo, como siempre nos han publicado una vez más los diseños para descargarlos para nuestro dispositivo móvil, el que se ajuste mejor a nuestra pantalla con el fondo de Gohan Super Saiyan 2 Ultra, que es la nueva unidad que hemos recibido en Dragon Ball Legends, así que los tenemos ya disponibles en su cuenta oficial de Twitter por si los queremos descargar para incorporarlos en nuestro móvil como fondo de pantalla. Y una vez explicado todo, solamente me queda deciros que mucha suerte si tiráis por Gohan Super Saiyan 2 y como siempre agradeceros que hayáis visto este vídeo y si habéis llegado hasta aquí. Os recuerdo que en la descripción tenéis los enlaces para poder seguirme en Twitch, en Twitter, en Discord y os espero esta tarde en Twitch para buscar o tratar de buscar a Gohan Super Saiyan 2 Ultra. Muchas gracias y hasta el siguiente vídeo. ¡Chao!